Muy buenos días, jóvenes. Bienvenidos a la clase de hoy. Me confirman, por favor, si tienen una buena salida de audio. Si el video que les está llegando están percibiendo es en HD, para poder comenzar, ¿listo? En menos de un minuto comenzamos la clase. Preparen sus materiales para comenzar. ¿Cómo están, jóvenes? Muy buenos días, bienvenidos a la clase de hoy. Sí, ayer les pedí que me envíen unos ejercicios de estadística. Me mandaron algunos, pero me mandaron todos el mismo, ¿ya? Que es del rango, que simplemente lo que teníamos que hacer es al promedio restarle la desviación y sumarle la desviación. Es algo parecido a lo que vamos a ver en intervalos de confianza. Les he puesto primero, vamos a hacer esos ejercicios que ustedes me han pedido, que son solo tres, de ahí el resto siempre se repetían los mismos, que me parece que no entienden ese del rango. Y bueno, uno de esos está mal, ¿no? En la tabla. O sea, en la tabla no coincide la varianza que te dan de dato con la varianza que debería salir por la fórmula. Posiblemente eso es lo que les confunde, ¿ya? Pero no hay problema, ya les voy a explicar. Vamos a empezar con esos ejercicios, ¿sí? Porque son justo de la parte que acabamos de analizar, ¿no? El día de ayer, ¿sí? Bienvenidos a todos, que tengan un muy, muy buen día, ¿sí? Ya el último día de la semana. Espero que toda esta semana les haya ido bien, que hayan aprendido, que todos los conocimientos que fueron adquiriendo ya vayan almacenando en su cerebro, ¿sí? Para la pruebita. Recuerden, el día de mañana no vamos a tener clases conmigo, si les comenté que tengo que hacer unas cuestiones con mi ordenador, entonces es por ese motivo que no voy a poder estar el día de mañana con ustedes, pero tranquilos que desde el día lunes o martes ya vamos a comenzar netamente resolución de exámenes, ¿sí? Yo ya voy a programar solo pruebas. Por ejemplo, voy a poner pruebas de cinemática. Dentro de la parte de cinemática, ustedes ya saben que está todos los tipos de movimientos, MRU, MRV, MCU, parabólico, y lanzamiento vertical, que es lo que evalúan, ¿no? Otro día he de poner evaluación, por ejemplo, de termodinámica, evaluación de fluidos, de evaluación de todas las cuestiones de la parte de física, incluido matemáticas, ¿no? Entonces, la próxima semana, en el grupo, antes de empezar la clase, les he de subir el PDF de la prueba que vamos a ir resolviendo, ¿ya? Si quieren, les puedo mandar con un día de anticipación para que ustedes lo resuelvan antes, ¿sí? Y solo vean la corrección, o mejor lo resolvemos en vivo, ¿no? Ya depende de ustedes. Me avisan cómo quisieran, ¿no? Para ver cómo le programamos la próxima semana. Sí, estoy recuperando los archivos, unos formularios interesantes que les iba a compartir, pero lamentablemente ocurrió esta cuestión y no los encuentro. Entonces, esperemos que ya para el día martes los tenga. Yo les mandaré a los grupos los formularios reducidos, o sea, lo mínimo que necesitan para cada una de las materias de física, sobre todo, y también un formulario un poco bueno de matemáticas, ¿no? De todo lo que tienen que aprender, ¿ya? Entonces vamos a empezar este último día de la semana. Bueno, para ustedes mañana sería el último día, pero para mí es el último, así que vamos a darle. Ya, deme un minutito, voy a proyectar justo los ejercicios que me estaban preguntando, ¿no? Para explicarles que no es nada del otro mundo. Lo que se analiza sobre todo cuando les dan desviación estándar y les dan además, déjenme ver, era este, pero antes hay otro. Ya, este ya lo hicimos, ¿no? El de la moda.
Sí, muy bien. Entonces es este ejercicio, ¿ya? Entonces un compañerito por ahí me mandó este ejercicio que está aquí, ¿sí? Ya, entonces verán, cuando ustedes les digan que ustedes determinen el rango, ¿sí? El rango más o menos tiene que ver con la parte de los intervalos de confianza. Entonces les voy a explicar, estos ejercicios son muy simples, lo único que tienen que sacar ustedes es el promedio y al promedio le suman y le restan desviaciones de estándar hasta que cuadre con las respuestas que están ahí. O sea, ¿a qué me refiero? Verán, dentro del concepto de la desviación estándar lo que ustedes calculan, o sea, siempre es importante que ustedes sepan qué calculan, ¿no? Porque ustedes solo ven la fórmula y no saben qué significa. A ver, verán, cuando ustedes tienen de un dato grande a un dato pequeño, se hacen todo un ramal de datos, pero tiene sus límites, o sea, el dato menor y el dato mayor. Cuando ustedes me calculan el promedio, se supone que el promedio está justo en la mitad de esos dos datos. ¿Se entiende? Justo en la mitad, ¿ya? Ahora, si ustedes tienen que analizar, por ejemplo, cuáles son los límites, si ustedes calculan la desviación estándar, la desviación estándar les dice cuánto se varía, ¿no es cierto?, desde el promedio hasta llegar al límite superior y cuánto varía desde el promedio hasta llegar al límite inferior. Y esa variación debe ser constante. O sea, si tengo yo tres desplazamientos de la desviación estándar a la derecha, a la izquierda del promedio debo tener los mismos tres, porque se supone que esos son los datos estadísticos. Esos hacen una cuenta de cómo varían los datos en función del promedio. Eso es importante. Vamos a ver ejercicios hoy interesantes y les voy a explicar, como les dije, la diferencia entre el iPhone y un celular Apple, ¿no? La diferencia, por ejemplo, entre un Mercedes y un Chevrolet, ¿no? Ahí van a darse cuenta por qué. Es por los intervalos de confianza de diseño. A ver, vamos a empezar rápidamente. Veo que algunos ya me están poniendo la respuesta correcta, que me parece que sí es la verdad. Ya, vamos a empezar, ¿listo? Entonces, como les digo, miren, para sacar el rango, ustedes lo único que tenían que hacer es dónde está el promedio o el X raya. El X raya dice, en una encuesta sobre ingresos de dinero a cierto producto se determina una desviación estándar. Bueno, me dan primero la desviación estándar, que es 1.4. Dice, hallar el rango de ingresos si se tiene una media aritmética. Media aritmética, ese es el promedio de 43. Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer ustedes? Se ubican ustedes en una recta real y le ponen el promedio en la mitad. Y para sacar el rango van sumando desviaciones estándar. Por ejemplo, si al 45 le suman 1.4, ¿sí? ¿Cuánto da eso? Eso da 44.4 y ahí tendrían el primer límite, ¿sí? Ahora, vámonos por acá. Si al promedio le resto en cambio el 1.4, ¿sí? ¿Cuánto me quedará eso? Entonces, lo que ustedes tienen que hacer ahí es una resta de 43 menos 1.4, y eso, si no me equivoco, les da 41.6. ¿Listo? Entonces, esos serían los límites para esa desviación estándar que están ahí, que la respuesta correcta es la B de bombón. Eso es lo único que ustedes tenían que hacer en ese ejercicio, ¿sí? A veces no cumple solo con una desviación, a veces cumple con dos o tres desviaciones, incluso hasta cuatro desviaciones. Por ejemplo, vamos a ver hoy intervalos de confianza. Y dentro de la parte de intervalos de confianza, ustedes se van a dar cuenta que, por ejemplo, este intervalo o este rango estaría dentro del 68.8% de confianza de los datos. O sea, no es malo, ¿sí? Pero tampoco es bueno. El punto es que ustedes, cuando hagan un análisis de datos, estén en el 99.9%. Eso es lo que cuesta. O sea, que no falle mucho. O sea, que no falle nada más, claro. ¿Ya? Bueno, ahí está el primer ejercicio. El siguiente que vamos a hacer es exactamente lo mismo, sino que de la tabla me voy a sacar el promedio, ¿ya? Entonces vamos a analizar el siguiente ejercicio. Si alguien tiene alguna pregunta, hágalo, porque la mayoría me puso este, el otro que vamos a hacer y un tercero. Del resto se repetían lo mismo. No me pusieron más problema en estos ejercicios. Me imagino que de intervalos de confianza tampoco deben tener mucho problema. Pero vamos a ver unos interesantes que puse CNC en el último examen, ¿ya? Entonces les voy a dar 30 segundos, menos 10 segunditos para que copien y de ahí cambiamos de ejercicio. Listo, muy bien. Entonces vamos al siguiente ejercicio, ¿no?
Ya, miren, este ejercicio, bueno, aquí la varianza está mal, ¿no? Bueno, o sea, en los datos del ejercicio, por ejemplo, a este no le parémbolo. Este parece que está mal, porque debería dar la varianza de 16 al dividir yo esto para esto, porque recuerden la fórmula, ¿no? Para sacar la varianza que era esa g al cuadrado, ¿cuál era la formulita? Era la sumatoria de los xi menos los x raya al cuadrado por los fi dividido para n. Si ustedes aplican 506 dividido para 25.5, que es el n, no les va a quedar la respuesta, ¿no es cierto? Entonces, por alguna cosa este número está mal, primera cosa. Pero vamos a usar el que nos da el dato. Dice, en una encuesta de edades se determina que la varianza, entonces la varianza, este g al cuadrado es igual a 16. ¿Listo? Entonces, lo primero que vamos a calcular es la desviación estándar. ¿Cómo se calculaba la desviación estándar? Cuando yo le sacaba la raíz cuadrada a la varianza, ¿no es cierto? Entonces, la desviación en este caso es 4. Esta es la desviación. Siempre que ustedes vayan a analizar rangos, tienen que analizar la desviación, ¿sí? Entonces, esta es la desviación, bueno, estándar, bueno, ya. Ahora, ¿qué más necesitan calcular? Necesitan calcular el x raya. ¿Cómo calculaban el x raya? El x raya, si se acuerdan, era xy por fi dividido para n. Entonces, ¿cuánto es xy por fi? Es 306. Y eso dividido para 25.5. ¿Ya? Si ustedes hacen esa división, que posiblemente sí lo hicieron porque algunos me estaban mandando, la respuesta de esto es 12. ¿Listo? Entonces ya tienen ustedes el promedio, ya tienen la desviación estándar. Lo único que tienen que hacer ahora en este ejercicio es determinar el rango. Y para determinar el rango, lo que ustedes hacen es simplemente ubican una tabla real. En el medio le ponen al promedio. ¿Cuál es el promedio en este caso? Es 12. ¿Listo? Y del promedio van sumando desviaciones. Entonces, veamos cuántas desviaciones hay. Si yo me voy para acá, voy a sumar un 12. ¿Sí o no? Perdón, voy a sumar un 4, es 4. Sí, tienen toda la razón. Deme un minutito, borrar. Ya, entonces voy sumando desviaciones estándar, que la primera desviación estándar sería 4. Entonces el dato queda en 12 más 4, ¿cuánto es? 16. Bueno, no hay ningún 16 en el límite superior. Bueno, sí hay uno. Veamos si cumple con el anterior. Si me voy acá, resto o una desviación estándar, ¿cuánto es 12 menos 4? Es 8. Entonces, ahí tendrían la respuesta correcta. Es 8 y 16. Entonces, esta sería la respuesta correcta. La de dedo. Y ya. Eso es lo único que tenían que hacer en este tipo de ejercicios, ¿no es cierto? Nada más que ubicar el promedio, ¿sí? Y del promedio van sumando desviaciones estándar. Ojo que no siempre cumple con una sola desviación. Puede cumplir con dos desviaciones a la derecha o dos a la izquierda. El punto es que ustedes siempre del promedio tienen que sumar la desviación, restar la desviación y ver que el rango se cumpla en los dos casos, ¿no es cierto? Entonces, esa es la respuesta correcta. Así de simple nada más, ¿sí? Entonces, interesantes estos ejercicios, ¿no? Nada más. Bueno, ahí en la tabla está mal. Ese 506 está mal porque debería salir 16 con la desviación estándar, con la varianza, ¿no? Pero bueno, no le paren bola a eso. Más claro, en la tabla solo utilizamos esta parte del n, ¿sí? Que esto es n, recuerden. Y esto es la sumatoria de los xi por los fi. ¿Listo? Entonces, bueno, veo que ya la mayoría me está poniendo la respuesta D, que es la respuesta correcta. Este ejercicio son los que ustedes me pidieron el día de ayer, ¿no? Ya. Y me parece que uno más tengo por ahí, ¿sí? Andrew, no entendí nada. Dice, bueno, llegas tarde ya. Tienes que tratar de repetir el video para entender. O sea, Justin, lo único que tienes que hacer tú es sacar el promedio. Si ves tú ahí, yo saqué el promedio. ¿Cómo sacas el promedio? El promedio, la fórmula, ya la vimos. El promedio sacabas el x raya, es la sumatoria de los xi por los fi, y eso dividido para n. Bueno, aquí está, no. Bueno, lo vuelvo a hacer. Sacas el promedio. Y una vez saques el promedio, después sacas la desviación estándar, que está acá. Si te da la varianza, que es 16, la fórmula para sacar la desviación estándar es sacar la raíz cuadrada en ambos miembros. Entonces aquí te queda 4. Y ya, y para sacar el rango, tú pones en la mitad del promedio, que es este es el promedio o la media, ¿sí? Y después, para sacar el intervalo a la media, le sumas la desviación estándar. O sea, este 16 sale de a la media, sumarle una desviación estándar. Y el 8 sale de a la...
promedio, restarle una desviación estándar. Y con eso tienes los límites. ¿Listo? Pero ojo, no, importante les digo, no siempre cumple solo con una desviación. En algunos casos ustedes tienen que sumarle dos desviaciones, restar dos desviaciones, o sumar dos, tres desviaciones, restar tres desviaciones. O sea, depende. El punto es que ustedes hagan cuadrar el intervalo, ¿sí? ¿Se entiende? O sea, que si ustedes suman dos desviaciones, les da un valor. Si restan dos desviaciones, les da otro valor. Si cumple los dos en la respuesta, esa es, ¿sí? O sea, aquí en estos dos solo son sumando una desviación. Pero bueno, esto lo van a entender mejor ya cuando les explique intervalos de confianza. ¿Sí? En intervalos de confianza se analiza estas cuestiones que estamos viendo aquí, ¿ya? Bueno, ahí está, simplemente como vi ahí una compañera. Siempre que les pidan rango, lo único que ustedes tienen que hacer es primero determinar si la desviación estándar. Sí, uno, determinar la desviación estándar, es como G, ¿sí? Y el segundo paso es determinar el X rayo. Una vez ustedes tienen estas dos cosas, hacen esta tablita y van haciendo cuadrar las sumas y las restas hasta que cuadre esta parte de aquí. Listo. Entonces, bueno, me dice, ¿esto debo hacer cuando me pida el rango? Sí, sí, si no te dan datos, ojo. Porque el rango te está diciendo de dónde a dónde va, ¿sí? La función. Siempre que pide este tipo de el rango o el intervalo, ¿sí? Siempre el intervalo. Rango ahí, no, creo que no sería mucho rango la palabra, sino sería el intervalo. Ya, porque el rango también tiene... Aquí ustedes cuando analicen los intervalos van a entender si la tabla estuviera llena, que aquí yo tengo un límite inferior y por acá tengo un límite superior. Entonces, el rango, que es igual a R, se saca haciendo la resta del límite superior menos del límite inferior. Esta es otra formulita, ¿sí? Ahora, ¿por qué no se aplica esta fórmula en este ejercicio en particular? No se la aplica porque, si se dan cuenta, no tengo ni el límite superior ni el límite inferior. Entonces, me obliga a yo ir buscando por descarte, utilizando solo la desviación estándar y el promedio. ¿Se entiende? Pero si les dan una tabla completa y les piden el rango, la fórmula verdad del rango es límite superior menos límite inferior, y ese es el rango real, ¿sí? De un arreglo de datos, como están ahí. ¿Listo? Bueno, entonces copienle, tienen 30 segundos, no creo que se demoren más, voy a hacer otra más que me pidió otra compañerita por ahí, y ya espero que ya hayan salvaguardado sus dudas de acuerdo de estos tres ejercicios que me enviaron para que lo resuelvan. Listo, de ahí vamos con intervalos de confianza, ¿sí? Y hacemos ejercicios ya variados de los últimos que salieron en la prueba, que me logré conseguir ahí, que ahí por ahí recuperé algunos archivos. Entonces he puesto, ¿sí? Tenía muchos más, pero bueno, en las pruebitas que vamos a ir resolviendo la siguiente semana, ya que es netamente resolución de pruebas, ahí van a verlos. Listo, entonces copien 30 segundos y cambio. Muy bien, ya han de haber copiado. Bueno, y tengo este ejercicio que me mandó una compañerita, pero la cuestión es que no me mandó con respuestas. Entonces, bueno, veamos si nos sale alguna respuesta, ¿no? A ver, primero dice, para la disposición de una nueva mercadería o una juguetería, dice, realizó un análisis de edades de 10 niños. Entonces, aquí tienen el N. ¿Listo? De una comunidad, dice. Entonces, aquí les dice, obteniendo la siguiente tabla. ¿Ya? Entonces, les preguntan aquí, con base en la tabla, determinar la varianza. Entonces yo les dije, para la fórmula de la varianza hay dos. Entonces vamos a hacer un pequeño resumen, no es importante. A ver, para la varianza hay dos fórmulas. La primera varianza, la fórmula era la sumatoria de los XY por los FI, ¿no es cierto? Al cuadrado, bueno, aquí, ya, denme un minuto para ponerle bonito. Ya, era la sumatoria de los XY menos los X raya al cuadrado sobre N. Esa era la primera fórmula que ustedes tenían para determinar la varianza. Entonces todo depende de los datos del ejercicio, ¿sí? Ahora, la fórmula 2 para determinar la varianza, ¿cuál era? Si ustedes se acuerdan, la fórmula 2 era la sumatoria de los XY por los FI, ¿sí? Al cuadrado. Bueno, FI por XY al cuadrado, mejor pongamos en orden como está en la formulita. Entonces era
fi por los de xi al cuadrado, ¿sí? Y esto dividido para n menos el x raya. Esas eran las dos fórmulas que ustedes tenían para la desviación estándar. ¿De qué depende si uso la una o la otra? Ya les expliqué también, todo depende de la tabla que me estén dando. Si la tabla me da la sumatoria de los de xi por los de fi al cuadrado, entonces eso sería la respuesta o la fórmula 1. Pero como me da la otra fórmula, tendría que utilizar, vamos viendo solo analizando la tabla. Miren, cuando ustedes ven xi menos x raya al cuadrado, ustedes se dan cuenta que esta de aquí es la sumatoria, ¿sí? Esta es la sumatoria de los de xi menos los de x raya al cuadrado. ¿Ya? Entonces, ¿qué fórmula me toca usar? Esta. Entonces, para la desviación, para la varianza que me está pidiendo, ¿a qué sería igual? Sería igual a 5 dividido para el n. ¿Cuánto es el n? Tenemos por acá 10. Entonces, 10. Y la varianza es 1/2. ¿Ya? Y esa sería la respuesta del ejercicio que me pidió otra compañerita. ¿Listo? Entonces, eso sería la parte de... los tres ejercicios no me pidieron más, ¿no? Si alguien más mandó alguno, no lo vi, disculparán. Pero bueno, esos tres son los... que la mayoría de gente me mandó que no entendía, ¿ya? Entonces, vamos viendo por acá, ¿qué dice? Dice, hoy vamos a ver dispersión de datos. Vamos a ver solo, no dispersión de datos, sino vamos a ver el último tema, que es de intervalos de confianza, ¿sí? Intervalos de confianza es lo que suele tomar el SNCID entre el intervalo. Se han de haber visto, es la campana de Gauss. Eso vamos a ver ahorita en este momento, ¿ya? Cierto, tienen razón, me faltó el FI. A ver, déjenme analizar. Déjenme analizar. Sí, me parece que la fórmula... me falta el FI, ¿no es cierto? Sí, sí, tienen razón. Miren, aquí tenemos que darnos cuenta lo siguiente. Aquí es la sumatoria de los FI. Y la cuestión es que aquí no ha estado el FI, pues. Entonces nos toca multiplicar por la sumatoria de los FI, que es 10. Allá. Entonces multiplicamos aquí por 10. Sí, aquí tiene que estar atentos, ¿no? La fórmula, borrémosle para ponerle bien. La fórmula es la sumatoria. Eso tiene que estar atentos, ¿no? La sumatoria de los FI por los XY menos los X raya al cuadrado. Allá, correcto. Entonces aquí en esta tabla lo que falta aquí es multiplicarle por el FI. Entonces toca multiplicar el FI. La sumatoria de los FI es 10. La sumatoria de esto es 5. Y con el 10, correcto. Sí, está muy bien. Entonces la varianza es 5. Ahí sí. Ahí sí estamos en lo correcto. Ya, muy bien. Muchas gracias. Entonces ahí sí queda 5, ¿no? Bueno, pero verdad, el SNCID las tablas siempre les pone con la FI por XY. Pero en este caso nos ha faltado. Entonces solo había que multiplicarle por un 5 adicional. Ya, muy bien, ya están atentos. Muchas gracias por hacerme dar cuenta del error. Sí, yo ya estoy modo viernes, y en modo viernes ya todos queremos descansar. Pero bueno, ustedes todavía no pueden. Entonces, les toca seguir estudiando. Ya, gracias, igual. Ya saben, siempre todos somos humanos, podemos equivocarnos. Pero eso, están atentos, ¿no? Es bueno aquí. Mientras ustedes se den cuenta, sí, que tenemos ahí, ¿no es cierto? Analizar siempre esta cuestión, ¿no es cierto? De que la tabla nos esté dando el FI por XY menos X al cuadrado. Si no nos da eso, sí, mucho ojo, tienen que ustedes analizar esta cuestión, ¿no? Para no equivocarse, ¿ya? Entonces, ¿qué más dicen por ahí? Bueno, veamos unas preguntas y le vamos con intervalos de confianza. Profe, en el ejercicio podemos elevar al cuadrado el 25. ¿Cuál 25? ¿Para qué? No le entiendo por qué quieres elevar el xy por el fi al cuadrado. Porque verás que esto es xy por fi. Si le elevas al cuadrado tendrías xy por fi al cuadrado, pero eso no entra en ninguna fórmula. ¿Sí ves? Aquí es xy menos x raya al cuadrado y este es f por xy al cuadrado. Entonces no entra en ninguna.
Ya, entonces eso sería todo, ¿no? A ver qué más dicen por acá. Profe, ¿y pueden pedir que nosotros mismos hagamos la tabla? No, es imposible. No les digo que, o sea, ustedes no puedan hacer la tabla, sino que ustedes si trabajaron en el colegio, esta tabla se hace con calculadora. Y aparte de que se hace con calculadora, sí se van a demorar bajito, unos 5 minutos. Si ustedes tienen un buen manejo de los números y una buena calculadora, que ustedes sepan hacerlo bien. Entonces, simplemente no les van a poner así. ¿Por qué? Porque el CENESID no quiere que ustedes hagan todo el proceso. Simplemente les da la tabla ya elaborada para que ustedes simplemente apliquen las fórmulas y ahí sí se puede hacer una evaluación en 1 minuto. O sea, como les digo, si ustedes estuvieran en el colegio, les hacen hacer desde cero. Les dan los datos y ustedes mismos hacen en los intervalos. Porque hacer estas tablas no es, es fácil, pero no es un proceso rápido. Porque primero toca sacar el límite superior de cada intervalo, el límite inferior, toca sacar la amplitud de los intervalos, toca sacar hasta cuartiles les hacen calcular, ¿sí? Entonces, en este caso, no podrían hacerlo así, ¿ya? Profe, también hay una fórmula para calcular la desviación estándar en datos no agrupados. Sí, hay, sí les di ayer. Bueno, y si no les he dado, ya les voy a poner más adelantito, ¿sí? La fórmula es lo mismo, es x raya menos x y al cuadrado. Sí, pero sin la frecuencia. Sí, o sea, de hecho yo me confundí porque la primera fórmula que les puse de la varianza no era la de datos de agrupados, sino es la de datos no agrupados. Entonces, bueno, les voy a dar acá si desean la fórmula para sacar la varianza en datos no agrupados. Por acá les voy a poner ya. Para que de una vez la tengan ahí si la desean. Sí, es la misma fórmula que está aquí, simplemente que le quitan el FI. Entonces, para datos no agrupados, sí, para datos no agrupados. Ustedes usarían la siguiente fórmula, ¿no? O sea, la varianza va a ser igual, y aquí es lo mismo, ¿no? La sumatoria, pero aquí solo es los xy menos los x raya al cuadrado, y esto sobre el n. Ya, es lo mismo, sino que aquí miren, está multiplicado por el factor fi, ¿se entiende? ¿Por qué por el factor fi? Porque cuando ustedes agrupan los datos, van a tener una frecuencia, ¿sí? Eso es lo importante, la diferencia, la frecuencia. Entonces es por ese motivo, ¿no? Entonces ahí ya tienen la formulita, copienla también si desean, porque hoy van a tener una consultita, un debercito, les voy a mandar a consultar algunas fórmulas, la media ponderada, la media geométrica, bueno, la media hermética, ya saben, porque el ENES tomó un ejercicio que ya les voy a poner al final de la clase, si ustedes les va a tocar ir a consultar, consulten, si harán la consulta, vean la fórmula, cópienla en un cuaderno aparte para que la tengan en cuenta, ya que no les hacen sacar, sino simplemente les dicen cuál es la fórmula, por ejemplo, es como que yo les digo, ¿cuál es la fórmula de la desviación estándar para datos agrupados? ¿Ya? Entonces a ustedes les van a poner de opciones, por ejemplo, la opción A sería esta y la opción B sería esta. Entonces les dicen, ¿cuál es la fórmula de la varianza para datos agrupados? La respuesta sería la A. Y si les preguntan, ¿cuál sería la varianza para datos no agrupados? Bueno, ahí de hecho les pueden dar dos, o esta. ¿Se entiende? Entonces, por eso las fórmulas a veces del CNC es cargoso, ni siquiera les hace usar, solo les hace que ustedes me pongan si saben la fórmula, ¿sí? Entonces al final vamos a ver de la clase porque eso fue una de las últimas cosas que tomaron, solo tomaron fórmulas, ¿sí? Una la fórmula con cada una de las medidas de tendencia central, nada más. Bueno, si tienen alguna otra pregunta me avisan y si no ya empezamos con esta parte que les dije de intervalos de confianza, que es algo interesante, ¿no? Para que vayan viendo que no es que las matemáticas o la estadística solo la ven en el colegio y no usan nada más, ¿no? O sea, cuando ustedes vayan, por ejemplo, a trabajar en alguna empresa, si van a trabajar en algo de calidad, los de calidad siempre hacen estadística. ¿Por qué? Porque si el de calidad, por ejemplo, miren, vamos a explicarles esto ya en la gráfica, ¿no? Entonces, continuamos. Ya, miren, acá tengo los intervalos de confianza. Ustedes deben aprenderse simplemente cómo sacar los intervalos de confianza. Entonces los ejercicios que hicimos antes son similares a esto. Verán, los intervalos de confianza son 3. Es del 68,3. Entonces este es el que les decía, por ejemplo, con un intervalo de confianza de 68,3 están diseñados, por ejemplo, los Chevrolet. Ya. Si te compras uno más carito, posiblemente con el 95,5. ¿Sí? Ya, ahora vamos por acá. El otro intervalo de confianza es del 95,5. ¿Sí? Y el otro intervalo de confianza, o el mejorcito, es del 99,7%. O sea, para que entiendan, ¿qué es lo que hace esto? Es, por ejemplo, a ver, si ustedes están diseñando algo, ¿ya? Entonces, imagínense, ustedes diseñan un celular. Si tenemos por ahí el iPhone, sí, que es uno de los celulares más costosos que hay, pero no es el más caro, ¿no? Y ahí, por ejemplo, tenemos un Huawei o uno de esos chinos, ¿ya? Entonces, simplemente, lo que tienes que hacer es
Cuando te dicen, por ejemplo, un intervalo de confianza de 68,3, quiere decir que al producto le probaron, si dicen que, por ejemplo, la batería del celular dura para que la pantalla se mantenga prendida constantemente 4 horas, le prueban a eso, ¿sí? Y si dura 3 horas, 2 horas, está en un intervalo de confianza que no es muy factible, entonces sería 68,3. Ahora imagínense, yo les mando un celular, ¿sí? Que digo que la pantalla va a quedarse prendida hasta 10 horas con toda la batería prendida antes de que se descargue. Entonces, si ustedes llegan a las 9,5 horas o se pasan 10, media hora, entonces están en un intervalo de confianza bueno. ¿Por qué? Porque si ustedes dicen el producto dura para esto, y si dura para eso, su intervalo de confianza es bueno, por eso es más costoso, porque está probado. Eso es lo que quiero que entiendan en intervalos de confianza. Entonces, miren, para los intervalos de confianza es igualito a lo que hicimos en los primeros ejercicios, ¿no? Para ver esto, simplemente se dan cuenta. Tengo el X raya en la mitad. Entonces, imagínense, vamos a hacer un ejemplo. Si yo les digo que en un análisis de datos, el promedio de datos es 5, ¿ya? Y les doy además que la desviación estándar de este arreglo de datos es 2, ¿sí? Y les digo, determínenme si el intervalo de confianza para un 95,5%. Entonces, si ustedes quieren el intervalo de confianza, ¿sí? El intervalo de confianza para un 95,5%, ¿qué es lo que tienen que hacer? Entonces simplemente analicen, miren, para el 95,5% dice que al promedio le reste dos desviaciones estándar y le sume dos desviaciones estándar, ¿ya? Por lo tanto, hacen lo mismo que estábamos haciendo aquí. Se ponen en el promedio la mitad 5 y aquí suman una desviación. Si suman una desviación sería, ¿no es cierto? Esto más 2 sería 7. Pero vamos a sumar otra desviación más porque dice dos desviaciones. Entonces, ¿en dónde estaríamos? Estaríamos en 9. Entonces, ahí tienen el límite superior del intervalo de confianza. Vamos ahora al otro intervalo de confianza que sería para acá abajo, ¿no? Entonces, para acá abajo, simplemente lo que tienen que hacer es restar dos desviaciones estándar. Si resto 5 menos 2, ¿cuánto es? 5 menos 2 es 3. Y si resto otra desviación estándar, que las desviaciones estándar son 2 y 2, ¿cuánto sería el intervalo final? Sería 1. ¿Listo? Entonces, el intervalo de confianza del 95,5% estaría entre 1 y 9. Este es un intervalo de confianza de 95,5%. Así es como ustedes trabajan con esto. Entonces, siempre recuerden, ¿qué necesitan para analizar estos ejercicios? Necesitan el promedio, porque ese es el que le van a sumar y restar desviaciones, y necesitan la desviación, ¿sí? Cuando tengan el promedio y la desviación estándar, simplemente ustedes, depende que les pida, por ejemplo, si les dice el 99,7% de intervalo de confianza, entonces ahí tendrían que restarle y sumarle una desviación más. O si les piden el 68,3, estaríamos hablando que sería simplemente el primer intervalo que saqué, de 3 a 7, ¿sí? Esa sería la clase de cómo se trabaja con esto. Entonces, miren, por ejemplo, a lo que les digo, ¿no? Cuando ustedes van a comprar un celular iPhone, esos están con el 99,7% de fiabilidad. Es decir, probaron tanto el producto que si dicen ellos que les va a durar ese celular 5 años, 10 años, va a durar eso, aproximadamente. O sea, puede llegar a unos 8, 10 años en un uso normal. O sea, tampoco no abuso. ¿Se entiende? Esa es la diferencia. Ahora, si ustedes, por ejemplo, compran un celular chino de los baratos, ¿sí? Están diseñados con el 68,3% de fiabilidad, es decir, que ni siquiera comienzan a escribir un texto y a los 6 meses ya no vale una tecla, ¿se entiende? Esa es la diferencia entre lo costoso y lo barato. Y esto incluso hacen ustedes siempre en todo lo que es ingeniería. Por ejemplo, yo les voy a poner uno que van a ver que es interesante de cómo se va empacando, ¿no es cierto? A ver, imagínense, ustedes tienen la producción de leche. Entonces, ustedes cuando compran el litro de leche, ¿alguna vez ustedes han medido si es verdad que viene un litro? ¿Ya? Eso sería interesante, ¿no? O sea, ustedes les venden un litro de leche, pero ustedes han medido, o sea, han sacado, han abierto y han medido una pipeta si en verdad es un litro exacto. Bueno, no, casi siempre no es un litro. Entonces ellos trabajan la leche en un 95,5% de fiabilidad. O sea, que puede venir como un poquito más de leche o un poquito menos. Sí se entiende, pero el punto de esto es que ellos hacen datos estadísticos para saber si en verdad están almacenando lo que están diciendo en el empaque. Es importante, sobre todo en la industria alimenticia. ¿Ya? Bueno, y en cualquier carrera que ustedes van a utilizar, van a estudiar esto, ¿no? Listo, vamos a ver alguien más, alguna otra cuestión, profe, cuando hay una fórmula para calcular la desviación estándar en datos no agrupados. Ya les di.
¿Qué más dice? ¿Y cómo sé cuando son datos agrupados y no agrupados? Cuando ves frecuencia, son agrupados. Esa es la clave. Si ves por ahí que hay alguna frecuencia, una F por ahí, eso significa que son datos agrupados. Si no hay ninguna F, solo ves el X promedio y el XY, eso es datos no agrupados, señorita Elizabeth. Por acá dice Licen, ¿cómo se da cuenta cuántas veces tengo que sumarle y restarle el promedio? Porque el enunciado te dice, pues, ¿cómo sabes cuántas veces? No, no le sumas el promedio, le sumas la desviación estándar, señorita Fernanda. Ojo. Ya, ¿cómo sabes cuántas veces? Depende, pues yo en este momento te estoy pidiendo que quiero con un intervalo de confianza del 95.5. Entonces, para el 95.5 dice que restes dos desviaciones, sumes dos desviaciones. Ahora, imagínate que yo te pedía con el 99.7% de confianza. Entonces, ¿cuántas desviaciones tienes que sumarle? Ahí tendrías que sumarle tres desviaciones y restarle tres desviaciones. ¿Sí? Y imagínate que yo te hubiera dicho el mismo ejercicio, pero con un intervalo de confianza del 68,3%. Si es de 68,3, solo sumas y restas una desviación. Entonces, aquí la tengo, mira. Restado y sumado una sola desviación, el intervalo sería 3 y 7. Entonces, con el 68,3% sería de 3 a 7. Ese sería el intervalo. ¿Sí? Entonces, ahí está la respuesta, ¿no? A ver, ¿qué más dice por aquí, profe? Solo existen estos porcentajes. Ay, existen más, pero los que trabajas en el sitio son estos. Estos son los importantes, estos son de la campana de Gauss. Sería lo mismo que el rango. Señorita Allison, parecido, parecido, pero la diferencia con el rango es que el rango, si te dan los límites inferior o superior, calculas con la fórmula directa, ¿sí? Pero el rango, en cambio, es igual, buscar los límites haciendo desviación estándar y eso. ¿Listo? Entonces, bueno, vamos a resolviendo más preguntas antes de pasar a la serie de ejercicios. Dice, siempre son estos porcentajes. Sí, o sea, con estos trabaja el CNC. O algunos ya les ponen directamente el aproximado, ¿no? O sea, por ejemplo, no les ponen así, sino que también les pueden poner el aproximado. O sea, les cambian, por ejemplo, pero es lo mismo. En vez de 68,3%, les ponen simplemente 68%. Y en vez del 95,5%, les ponen simplemente 96%. Y si les ponen 99,7, ese simplemente le ponen 99,9, le suelen poner. Porque nunca puede llegar al ser al 100%, ¿no? O sea, si algo llega a ser al 100%, eso ya es divino ya. Nada llega a ser al 100%. O sea, si ustedes, por ejemplo, cogen un atún y dice, eso es 125 gramos de atún, si ustedes le pesan, exactamente no va a ser 120. Se va a acercar mucho, por más que esté en un intervalo de confianza del 9,9%. Pero es muy difícil llegar a eso, ¿sí? Eso es ya casi divino ya. ¿Qué más? Dice, siempre se usan estos intervalos. Sí, gracias, profe. O sea que nunca puedo confiar al 100% en un producto. No, nunca. Nunca porque todo, por ejemplo, todo lo que se ha empacado es, por ejemplo, imagínense en la industria, ¿no? Yo soy mecánico. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Imagínense que están ustedes empacando leche. Entonces, los de calidad, la tarea de los de calidad, si ustedes alguna vez siguen ingeniería en alimentos, ingeniería industrial o ingeniería, por ejemplo, química, o biotecnología de la ESPE, ¿no es cierto? Ellos les dicen a los del calidad, a ver, aquí están saliendo las leches, cojan una muestra de los lotes de unas 3 o 4 leches. Cogen las leches y comienzan a medir si estaba dando 1 litro. Entonces, por ahí, por ejemplo, una máquina envasadora comienza a dar 0,8 litros o 0,7 litros. Entonces, ¿qué es lo que hacen los de calidad? Le dicen al ingeniero de planta, oye, la máquina está fallando. Entonces el ingeniero, solo con los datos estadísticos, ya sabe que tiene que darle algún mantenimiento preventivo a esa máquina porque no está trabajando bien, ¿se entiende? Para eso usan. Entonces, como les digo, en un producto es muy difícil confiar porque eso está limitado, ¿no es cierto?, a la planta, al tipo de maquinaria, o sea, son muchas variables. Y es interesante, esto de la estadística es bonito, cuando ya vayan a trabajar, se van a dar cuenta que esto usan, ¿no? Para que vean que las matemáticas sí sirven, sí sirven, ¿sí? Tampoco es que van a hacer ustedes todo, ya hay programas que les dan calculando de 1 al promedio y de 1 a la desviación estándar, ¿ya? Bueno, no tengo más preguntas, entonces vamos a empezar con los ejercicios. Entonces recuerden, más claro, para estos ejercicios yo necesito la desviación estándar y necesito el promedio. Si les dan varianza, simplemente lo que tienen que hacer es sacarle la raíz cuadrada y ya tienen la desviación estándar. ¿Se entendió? Nada más. Listo, 30 segundos para copiar. Si alguien más tiene alguna pregunta, me avisa y si no, continuamos.
A ver, analicen este ejercicio, posiblemente ya lo hicieron, pero si hay alguien que no lo ha hecho, resuélvalo. Por favor, lean bien, les dice con un intervalo de confianza del 95.4. Y ustedes van a decir, profe, pero usted dijo que era el 95.5, no importa, siempre varía un poco el decimal, pero es lo mismo, ¿no? Si les dicen el 95.4%, este quiere decir que le suman y le restan dos desviaciones estándar. Ya, a ver, trabajen. Muy bien, ya tengo una respuesta de una compañerita. Vamos viendo respuestas, ¿ya? A ver qué dice. Mi jabón dice que elimina el 99.9% de las bacterias. Bueno, ya les había explicado a la profe Grace que no todas las bacterias que están en nuestro cuerpo, sobre todo en nuestra piel, son malas, ¿sí? Algunas nos ayudan, ¿sí? Nos mantienen protegidos de otras bacterias. Entonces, esos jabones mienten, es pura propaganda, ¿no? Si les eliminara el 99.9% de las bacterias, sus manos estarían desprotegidas. Lo que tratan de eliminar son los virus malos, ¿sí? Bueno, vamos a resolver el ejercicio, ¿no? Veo que ya la mayoría me está poniendo la respuesta correcta. Entonces, lo primero que ustedes tienen que calcular, ya cuando ustedes lean esto de que saquen el intervalo, ¿sí? De confianza con un porcentaje les da aquí, entonces ustedes ya deben acordarse, ¿no? Vamos a hacer el resumen de lo que vimos allá, ¿sí? Para que no tengan problemas con esto. Entonces, por ejemplo, si ustedes les dicen el 68.2%, entonces, ¿qué hacen ustedes? Al promedio le restan una desviación y al promedio le suman una desviación. ¿Listo? Ahora, en este caso nos pide el 95.4%. Aquí lo que tienen que hacer es al promedio restarle dos desviaciones y al promedio sumarle dos desviaciones. Entonces, esta es la que voy a aplicar ahorita. Y si por ahí les podrían el 99.7% de intervalo de confianza, al promedio le restan tres desviaciones. Y el promedio le suman tres desviaciones. Así de simple, miren. Ya, ahí está el resumen de lo que acabamos de ver en la gráfica anterior. Entonces, ¿cuál voy a usar? Voy a usar el que me está pidiendo acá, ¿no es cierto? Que es del de 95.4. Muy bien, entonces, primero, ¿qué tengo que hacer? Tengo que sacar el promedio. Entonces, recuerden, estos, miren, son datos agrupados. Por ejemplo, hay una señorita me dijo, profe, ¿cómo diferencio entre datos agrupados y no agrupados? Bueno, si ves que aquí hay un FI. Cuando veas un F o un FI, eso te quiere decir que estos agrupados. ¿Se entiende? Incluso la tabla mismo dice que es agrupado, ¿no? Entonces, cuando veas eso, significa que es agrupado. Por lo tanto, el promedio se sacaba con la sumatoria del XY por el FI dividido por el N, ¿no es cierto? Entonces, este viene a ser el N y este viene a ser esa sumatoria. Sumatoria de los XY por los FI. Entonces, esto sería 145 dividido para 12. ¿Sí? Que esto aproximadamente es 12, es 12 punto algo. ¿Cómo sé? Porque 144 por 144 es 12 por 12. Entonces 145 será un 12 con algo más, ¿se entiende? Por lo tanto, si ustedes quieren hacer al 99%, entonces ¿a qué hacen? Toman el 12, le ponen aquí y le suman
dos desviaciones de estándar. Entonces sería sumarle la desviación estándar, por aquí la tengo, dice que es 3 barriles. Entonces deberían sumarle dos desviaciones de estándar, que en pocas palabras es más 6, ¿no es cierto? Entonces 12 más 6, ¿cuánto es? 18. Ahí tienen el límite superior del intervalo. Y por acá tengo que restarle dos desviaciones de estándar, que sería menos 6. Y 12 menos 6 es 6. Ahí tienen el intervalo al 95.4%. Y se acabó. Eso es todo lo que tienen que hacer en este tipo de ejercicios. Y correcto, los que me ponían la respuesta B están en lo correcto. Nada más. ¿Sí? Eso es lo único que deben aprenderse. ¿Se entendió? Entonces, si ven, no es muy difícil, ¿no? O sea, lo que tienen que ustedes es siempre acordarse la fórmula del promedio. Una vez tengan la fórmula del promedio, acordarse la desviación estándar aquí. En muchos de los ejercicios les dan la desviación estándar, ¿sí? Como les digo, ustedes pensarán, o en el colegio estudiaron esto y les decían calcular todo, ¿ya? Pero en el CNC no pueden hacerles calcular todo porque ahí harían una prueba solo de estadística. Si quisieran que ustedes calculen todo, porque ese no es el objetivo. El punto es que ustedes vayan a la prueba sabiendo alguito, o sea, no sabiendo todo, sino lo básico. Por eso es de estadística básica, ¿ya? Muy bien, jovenazos, vamos al siguiente ejercicio. Sí, no creo que tengan muchas preguntas, les voy a dar 30 segundos. Dicen, pero el 12 del FI ya no sería el promedio, ¿no, hijo? Eso no, nunca. Tienes que darte cuenta que el promedio, ¿sí? El promedio, o sea, aquí coincide, ¿no? Coincide el n con el 12, coincide, pero en este caso coincidió, pero no vayas a hacer eso. Nunca miras de que el FI es igual al X raya, eso nunca. Si tú me dices que la sumatoria del FI es igual al X raya, nunca, o sea, nunca. Siempre acuérdate de la formulita. El X promedio es la sumatoria del FI por el XI dividido para el n. Esa fórmula debes usar, ¿sí? En este caso coincidió. ¿Ya? ¿Por qué coincidió? Porque, si te das cuenta, 12 es igual a 12, coincidió. Bueno, no es que ni siquiera coincidió, porque ese es 12 punto algo, ¿no? Ya, a ver, aquí me pregunta señor Daniel Méndez, ¿por qué más 12? Y pues bueno, es que eso es los intervalos, pues dijo, no creo que estás poniendo atención. A ver, los intervalos, si te das cuenta que son los siguientes. Ya, mira, aquí están los intervalos. Dice, la desviación estándar tienes aquí, o sea, esa G vale 3. Como te está pidiendo aquí en el enunciado un intervalo de confianza del 95.4, ¿qué hice yo, joven? Al promedio que está aquí, que cuánto era 12, le resté dos veces la desviación, que es 2 por 3, 6, por eso es menos 6. Y acá, al promedio que es 12, le sumé dos veces la desviación, que es 2 por 3, de ahí sale, ¿no? Entonces, esa sería la respuesta, ¿ya? Bueno, aquí algunos ya me están peleando por los decimales, no importa, o sea, si se dan cuenta, le aproximé en este caso, lo que tendrían que darse cuenta es simplemente, ¿sí? Que el intervalo es el que les dan de dato, ¿sí? Es 2, sumas la varianza, restas perdón, la desviación estándar, restas la desviación estándar, ¿sí? Ahora vamos resolviendo preguntas. Profe, ¿qué representa el FI? Es la suma de todas las frecuencias, de todos los datos que hay. Ese es el FI, la frecuencia. O sea, frecuencia quiere decir un sinónimo, ¿qué tanto se repite las cosas? Entonces, esa es la frecuencia, ¿sí? A ver, ¿qué más dice? Profe, disculpe, siempre que los valores son decimales, aproximamos a un número entero. No siempre, no siempre. ¿Por qué? Porque aquí le aproximé o porque usé solo 12, porque las respuestas son enteros. Entonces, por eso no trabajé con el 12,08. ¿Se entiende? O sea, eso depende mucho de las respuestas. Aquí le aproximé. ¿Por qué? Porque no había más respuestas. A ver, ¿qué más dice? 12,8 salía la media. Sí, pero como no hay pruebas, ya les dije que representa. Dice, debe restar ya. Profe, ¿podría explicar nuevamente los intervalos de confianza? No entendí. Profe, ¿no sería solo una desviación estándar porque es menor a 95 puntos? No, 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 hijita. Es que eso te digo, esto no es exacto. Algunos libros te ponen como el 96.6%, 95.5. Otros libros te ponen el 95.4. O sea, en los datos estadísticos no coinciden bien. Pero no me vas a hacer al 68%. O sea, a ver, tienes que analizar la lógica, ¿no? El intervalo más abajo es del 68.2 y el más cercano es del 95.4. Entonces tú no me vas a bajar los intervalos de confianza de 95.4 a 68.2 porque estás bajando bastantísimo, ¿sí? Ya, vamos a ver por acá, profe, ¿no podría ser una desviación estándar porque es menor? Bueno, se respondió a Wilson.
Bueno, ¿qué más? Ya, gracias. Dice Listen F. Bueno, aquí, Adrián, aquí están los intervalos de conferencia, señor Adrián, que tú dices que no entiendes. Todo está aquí a la derecha, hecho el resumen, ¿no? Si no los viste, te tocaría volver a repetir el video. Pero bueno, aquí está ahí el resumen, mira. Este es el resumen de los intervalos de confianza. Si te dice el 68.2%, al promedio le restas desviación estándar y al promedio le sumas una desviación de estándar, ¿ya? Por acá, al promedio le restas 2, le sumas 2. Y al promedio le restas 3, le sumas 3. Ese sería los intervalos de confianza. Cópiate eso, señor Ariel, cópiate. Eso es lo que estamos viendo. Eso vas a utilizar en la clase, ¿no? ¿Qué más? Sí, profe, ya gracias. Es lo mismo. Dicen F frecuencia es lo mismo. Sí, o sea, depende. Es que miren, la estadística depende del autor, depende de los libros. En libros americanos le ponen F minúscula, en libros europeos le ponen F mayúscula, incluso cambian, ya no es X y Y, es Y y. Entonces todo depende de la región en la que estudien. Nosotros a veces estudiamos del ruso, sí, no sé si sabían, ¿no? Por ejemplo, algunas cosas nos llegan de los rusos, otras cosas estudiamos de los gringos. Al final todo es el sistema internacional, pero en unidades. Y ahí en este tipo de libros depende quién les dé y qué autor use. Entonces no hay problema, el F no se asusten, el FI es lo mismo, a veces ponen mal, ¿no? Dice, el total del FI siempre se representa N, sí, ese es el número de elementos, sí, totales, eso ya vimos la clase de ayer, me parece, ¿ya? Profe, entonces debemos grabarnos de esos porcentajes, claro, por supuesto, debes grabarte de esos porcentajes, ¿ya? Muy bien, vamos a hacer otro ejercicio, ¿sí? Copien, tienen 30 segundos, si tienen alguna otra pregunta, me avisen, estoy atento y ya les voy a poner otro más para que resuelvan. Listo, trabajen en el siguiente ejercicio. Tienen un minutito. Listo, a ver, vamos viendo. Por ahí tengo una pregunta, profe. Entonces, los porcentajes debemos grabar, ¿no? Bueno, eso ya siempre que los. Son, sí, son los mismos porcentajes, pero tienes que darte cuenta que a veces cambian los decimales, ya. Si a veces te ponen solo el 68, o solo el 95, o solo el 99. Pero son semejantes, lo único que va a variar entre un ejercicio y el otro son los decimales, no te confundas, ¿no? Si es 99. Si es 99 con decimales, ese es el 3 punto, digo, sumas 3 desviaciones, restas 3 desviaciones. Si en cambio fuera el ejercicio con esta cuestión que te estaba comentando de 68, solo sumas una desviación, restas una desviación. Y si fuera con 95, 2 y 2 restas, 2 sumas 2. ¿Listo? Eso sería todo, ¿no? Bueno, veo que la mayoría me está sacando, ya le entendieron cómo es esta cuestión, no es difícil, ¿sí? Ya vamos a poner los últimos que puso el CNC porque estos son simples, ¿no?
Listo, muy bien, vamos resolviendo. A ver, primero recuerden, siempre que ustedes les hablen, ¿no es cierto?, de esta cuestión que les dice, se determina que la desviación estándar y les dice que saquen el rango de edades con un intervalo de confianza del 99.7%, ya saben, esto era al promedio restarle tres desviaciones estándar y al promedio sumarle tres desviaciones estándar. Ese es el que vamos a utilizar, ¿sí? Ya, ahora. Lo primero que toca sacar es el promedio, lógicamente, ¿no? La desviación ya tengo, la desviación estándar tienen aquí, esta es la gcita, ¿sí? ¿Y cómo sacan el promedio? El promedio lo sacan haciendo la sumatoria del xy por el fi dividido para el n. Entonces esto es 256 dividido para 16, ¿no es cierto? Entonces, no vale. Otra vez no vale esto. Ya dio. A ver, entonces esto creo que es 16. Listo. Entonces, una vez tienen el 16, le hacen simplemente recta real 16. Al 16 le van a sumar 3 desviaciones estándar, ¿sí o no? Que sería 3 por 2.4, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuánto es 3 por? Bueno, eso pueden hacer multiplicando, ¿no? Usted ya depende de ustedes. Entonces, tienen que sumarle 7.2. Entonces, 16 más 7.2, eso da 23.2. Ese sería el límite superior. Y solo haciendo uno ya tendrían la respuesta. No es necesario que hagan la otra, ¿no? Pero bueno, si quieren hacer la otra, para el otro intervalo, en cambio, le restan 3 por 2.4. Y si le restan 3 por 2.4, entonces eso sería simplemente menos 7.2 y esto da 8.8. Y ese sería el intervalo. La respuesta correcta es D de dedo, ¿sí? Bueno, por ahí vi una pregunta de la señorita Kerly, pero ya le borró. ¿Ya? Entonces, bueno, ahí está. Eso sería todo, ¿no? En intervalos de confianza, ¿sí? Pero bueno, el CNCID en último no les puso calcular, sino que les dio una labia para que ustedes determinen en qué porcentaje está la confianza. Eso vamos a hacer a continuación. ¿Listo? Si tienen alguna pregunta, háganlo, ¿sí? Y si no, continuamos. Listo, trabajen en ese ejercicio. Tienen un minuto, jóvenes. Háganme el favor de leer bien, yo veo que muchos compañeros me están poniendo la B. ¿Qué necesitaban ustedes para sacar intervalos de confianza? Necesitaban el promedio y la desviación estándar.
Por ahí yo no veo que me esté dando la desviación estándar, ¿no? Así que los que me están poniendo al AVE, revisen. Ya, violados en este ejercicio tan facilito. Revisen, por favor. Ya, muy bien, veo que ya lo revisaron y ya lo creo que le corrigieron, ¿no? Entonces, miren, importante, cuando ustedes vayan a analizar intervalos de confianza, recuerden que lo que necesitan es desviación estándar. Desviación estándar. Si no tienen la desviación estándar, no pueden hacer. Entonces, si se dan cuenta, aquí dice, miren, el promedio semanal, entonces el X raya ya tienen, es 400. Pero les dice aquí varianza. Verán que varianza no es lo mismo que desviación estándar. Para sacar la desviación estándar, la varianza es esa g al cuadrado y eso vale 25. Si ustedes quieren la desviación, a esta le sacan la raíz cuadrada y ahí sí se transforma en desviación y la desviación ha sido 5. ¿Ya? Entonces ahora sí, si les dice con el 95.5% de confianza, ya saben lo que tienen que hacer. Cogen el promedio. Le ponen en la mitad que es 400 y le suman dos desviaciones de estándar. Entonces, 2 de las G, que sería en pocas palabras sumarle 10. Entonces, aquí tienen el límite superior 410, solo hay un 410, la respuesta correcta es la C. Pero si hubiera dos 410 en el límite inferior, lo hacen también por el otro lado. Por el otro lado sería restarle dos desviaciones de estándar menos 10. Esto sería 400, 390, perdón. 390. Y ya está. Entonces el límite o el intervalo o el rango que les están pidiendo es el valor de C. ¿Sí? Entonces, ojo aquí, leerán, por Dios, leerán. Eso se les repite y se les repite. Si ustedes no leen, ¿sí? Lo que tienen que hacer es simplemente ya se hubieran equivocado. Miren, y de hecho el CNC pone la respuesta con el mal. O sea, pone la respuesta que ustedes posiblemente se equivoquen, ¿no es cierto? Entonces, ojo, siempre háganle una lectura. Si dice varianza, recuerden, tienen que sacar la desviación estándar. Profe, ¿la desviación estándar es lo mismo que la desviación típica? No, no es lo mismo. No tienen la misma connotación, ¿ya? Pero al final, nosotros de aquí utilizamos desviación estándar. La desviación típica se ve mucho en ganatos no agrupados, ¿sí? Pero la estándar es la general. ¿Ya? Entonces no se confundan, desviación típica. Más claro, aprendes en desviación estándar. Esa es la que más utiliza el CNCID. En algunos libros sale que la desviación típica es semejante a la desviación estándar, pero no es lo mismo. Ya, listo. Entonces cópienlo. Vamos a dar otro más de ejercicio para que sigan practicando, sigan entendiendo esto. No es difícil y simplemente es de aprenderse los porcentajes para saber cuántas desviaciones sumo, cuántas desviaciones resto, nada más, ¿sí? Y aparte de eso, leer, ¿no? Si dice varianza, tiene que sacar la desviación. Es importante. Listo. ¿Alguna otra pregunta tienen por ahí? Si no, continuamos. Ya, resuelvan ese ejercicio. Tienen 1 minuto. Estoy atento a sus respuestas, jóvenes.
Listo, muy bien, veo que ya lo entendieron. Dice, dado los siguientes datos y conociendo la desviación estándar de 1.4, entonces ustedes ya tienen la desviación, ¿no? 1.4. Ya, determinar el rango de esta en una confianza del 68%. Miren, aquí no les dieron 68 punto nada, solo les dijeron 68. Entonces, si es 68, ya saben, tienen que sumar y restarle una desviación. ¿A quién? Al promedio. Entonces, aquí el problema es el promedio. Pero el promedio no es nada del otro mundo, porque simplemente el promedio o el x raya es la sumatoria de los xi por los fi dividido por el n. ¿Cuál es el n? Este es el n. ¿Cuál es la sumatoria de los xi? Es esta, sumatoria de xi por fi. Entonces sería 260 dividido para 20. Entonces esto con esto se va y les queda 13. Ese es el promedio. Si le quieren al promedio sumar, entonces aquí está el promedio, el x raya 13, le sumo solo una desviación. ¿Por qué? Porque dice que es del 68% de intervalo de confiabilidad. Entonces esto quedaría 14.4. Entonces en las respuestas solo hay una que tiene 14.4 y es la B. Bueno, y si de hecho restan menos 1.4, o sea, le restan una desviación, les va a dar el 11.6. Y este es el intervalo de confianza, la B de bombón. Listo. Miren, así de simple. Nada del otro mundo, muy simple. Vamos ahora sí, vamos, ¿dónde está? Tengo preguntas por aquí, Ariel. ¿Hay ejercicios que en vez de tabla me dé la gráfica de barras? Sí, también hay, pero ahí te toman más ejercicios teóricos, que es justo la consultita que ustedes van a ir a hacer. Y al final de la clase les explico lo que tienen que ir a consultar, que es ir a consultar todos los tipos de gráficos estadísticos que existen. Tienen que ir a consultar el histograma, el pictograma, tienen que ir a consultar el diagrama de barras que tú me pones ahí, tienen que ir a consultar el histograma. Algunas cositas, ¿no? Porque el CNC tomó ejercicios teóricos solo con estos, diagrama de cajas, diagrama, algunos hay que tienen que estudiar, ¿sí? Entonces ese va a ser como su consultita para que lo aprendan, ¿sí? Porque si yo les pongo aquí, solo lo ven así nomás, resuelven el ejercicio y se acabó. Pero tienen que consultar todos los tipos de gráficas de datos estadísticos, ¿no? Pero no son muchos, ¿no? Solo son 4 o 5, nada más, ¿ya? Muy bien, entonces vamos al siguiente ejercicio, ¿listo? Si tienen alguna pregunta, háganlo. Y si no, continuamos. A ver, veamos, este ejercicio es interesante. Veamos si lo pueden resolver. Tienen un minuto. Ya, correcto, muy bien. Veo que la mayoría me está poniendo la respuesta correcta. Sí, a ver qué dice Brandis. Dice, al realizar un ensayo cíclico en un elemento mecánico, los ingenieros detallan estadísticamente el comportamiento del mismo. Dice, el promedio de ciclos del que falló fue de 50. ¿Ya? Entonces, si les dicen el promedio de ciclos del que falló fue de 50, les está dando el x raya. ¿Listo? Dice, se registra una desviación estándar de 2.5, o sea, les están dando la g, 2,5. ¿Sí? Y además les dice, los límites en los cuales se mantuvo el ensayo fueron de 45 y 55. Entonces les están dando ya el intervalo. Dice, determine cuál fue el índice de confianza con el cual se diseñó el elemento mecánico. Entonces miren, tienen el 99,
el 95, el 68 y si no sale ninguno puede ser otro. Como les dije, no son los únicos. También hay cuando son al 50%, pero eso no se analiza, ¿no? Ya, muy bien. Entonces, ¿qué es lo que yo haría? Bueno, voy a ir buscando, ¿no? O sea, voy a cuadrar este intervalo de acuerdo a cada una de las respuestas. Entonces, vamos viendo. A ver, si fue diseñado con el... Si aquí tengo el 50 y fue diseñado con el 68.8, debería solo sumarle una desviación y restarle una desviación. Si al 50 le sumo una desviación, ¿qué me daría de respuesta? Me daría 52.5 y me daría por acá... restándole, ¿no es cierto?, al 50 menos el 2.5, porque tienen que ser para los dos intervalos, ¿no?, para no confundirse, ¿sí? Ya, entonces, miren, si hubiera estado diseñado en el 68.8, que es este intervalo de aquí, ¿sí?, 68.8%, me hubiera dado 45.5 y 52.5, pero me está dando 45 y 55. Es por ese motivo que voy a seguir restando otra desviación. A ver, restemos otra desviación. Si resto otra desviación, sería menos otros 2.5, estaríamos por acá en 45. Y si sumo otra desviación, estaríamos por acá en 55. Y aquí está, miren, el intervalo que les da de datos. El intervalo estuvo entre 45 y 55. Eso es cuando sumaron dos desviaciones y cuando restaron dos desviaciones. Por lo tanto, cuando suman y restan dos desviaciones, estamos hablando que es el 95.4% de confiabilidad. ¿Sí se entiende? Es decir, por ejemplo, si ustedes analizan, es como cuando les piden hacer un ensayo de algo, si es verdad o es mentira. Entonces... el fabricante del elemento mecánico dice que se va a fallar a 50 ciclos. Entonces falló entre 45 a 55 ciclos. Entonces su intervalo de confianza de diseño es del 95.4. Es bueno. ¿Se entiende? Entonces es importante, ¿no? Ya, muy bien. Si tienen alguna pregunta me avisan, ¿sí? Estoy atento al chat. Y si no, vamos a hacer otro ejercicio más. Como ven, esto es simple, ¿no? Este ejercicio, en cambio, netamente fue más teórico, ¿sí? ¿Por qué? Porque les dieron todo. Simplemente les dijeron, analicen en qué intervalo estamos, nada más. Sí, muy simple, ¿no? Listo, si tienen alguna pregunta, avísenme en 30 segundos para que copien si alguien va a copiar algo y si no, continuamos. Listo, jovenazos, tienen exactamente un minutito para resolver el siguiente ejercicio. Ya les veo en el chat las respuestas, estoy atento a ellas.
Ya, muy bien, voy viendo sus respuestas. Ojo, estén atentos ahí a una cosa, ¿no? Verán que el ejercicio dice, nos entrega una varianza. Sí, o sea, aquí importante. Si dice varianza de 6.25 gramos, lo que ustedes tienen que sacar es la desviación. ¿Sí? Si ustedes me sacan la desviación, entonces vamos a empezar con eso, ¿no? Recuerden, la varianza es de esa g al cuadrado, sería 625 sobre 100. ¿Por qué le transformo a fracción? Para poder simplificar más rápido. ¿Ya? Entonces, miren, si ustedes necesitan la desviación, tienen que sacarle la raíz cuadrada. Entonces, la desviación sería la raíz cuadrada de 625 es 25 y la raíz cuadrada de 100 es 10. Simplificando esto, les da 2,5. Y esa es la desviación estándar. Ahora dice, el equipo de calidad de la empresa determinó un intervalo de, ya tienen el promedio, que es 125 gramos. Entonces, si ustedes tienen aquí el promedio, ¿sí? Vamos a poner acá el promedio. El promedio es 125 gramos. Listo. Y lo que tienen que ir haciendo es sumando desviaciones estándar hasta cuadrar el 132.5. Entonces, vamos sumando. ¿Qué pasaría si yo le sumo una desviación estándar? O sea, una desviación estándar es 2.5. Veamos. Si le sumo 125 más 2.5 es 127.5. ¿Listo? Entonces, no es de 132. Bueno, sumemos otra desviación entonces. Sumo otra desviación, otro 2,5. Esto sería, en cambio, 130. ¿Listo? Y aquí dice 132, por lo tanto, me parece que debo sumar otra desviación de estándar. Entonces, si yo sumo otra desviación estándar, ¿cuánto es 130 más esto? Sería 132.5. ¿Listo? Aquí está, miren. Justo debe al 132.5. Por lo tanto, ¿en qué intervalo de confianza estás cuando tú al promedio le sumaste cuántas desviaciones de estándar? Le sumaste 3. Entonces, si sumaste 3 desviaciones de estándar y al promedio le restas 3 desviaciones de estándar, estamos hablando que tú estás en un intervalo de confianza del 99.7%. Y la respuesta correcta es la A. ¿Ya? Muy bien, entonces veo que la mayoría me puso la A. Entonces, otra vez, sean muy cuidadosos. Sí, con esta cuestión de entre varianza y desviación estándar. Sean muy cuidadosos. ¿Por qué le suma 2.5? Porque esa es la desviación estándar, señor Justin. Lo que tienes que hacer aquí es sumar la desviación estándar. No será la solo la. Bueno, da lo mismo. Yo al final estoy transformando fracción, ¿no? ¿Para qué transformo fracción? Para hacer la simplificación más rápido. Al final, como ustedes lleguen, eso ya. Es análisis matemático. Ahora, ¿por qué le sumo 2.5? Bueno, parece que no estás en clase, señor Justin. Recuerda, lo que tú tienes que sumar y restar es la desviación estándar, que es esta que calculé aquí. ¿Sí? Entonces, aquí está la fórmula. Mira, al promedio le sumo 3 desviaciones estándar y le resto 3. Entonces, ¿de dónde me saco el primer 2.5? Porque esta es la desviación. Pues. Desviación estándar. Eso es lo único que estoy haciendo. ¿Cómo deduce que es la A? Porque aquí te estás dando cuenta. A ver, es que los intervalos de confianza son los que no entienden ustedes. Verán, cuando tienen un intervalo de confianza del 68,8%, es cuando ustedes al promedio le restan una desviación estándar y al promedio le suman una desviación estándar. En este caso, no le sumé una. ¿Por qué no le sumé una? Porque si te das cuenta, si no, sumándole solo una sale 127.5 y el intervalo es en el mayor es 132. Vamos ahora, ¿qué pasaría si me dan el 95.4% de confianza? Si fuera el 94.5 de confianza sería al promedio restarle dos desviaciones y al promedio sumarle dos desviaciones. Entonces, ¿qué pasó cuando le sumé dos desviaciones? Es decir, cuando sumé 2,5 más 2,5, llegué a 130. Pero en la respuesta del intervalo que te da está 132, no es 130. Entonces, tampoco es este 95, no es ni el 68 ni el 95. Y por último, el último intervalo de confianza que vimos es del 99.7%. Y ese es cuando al promedio le sumas, le restas tres desviaciones estándar.
y al promedio le sumas tres desviaciones estándar. Entonces, si te das cuenta, ¿cuántas veces sumé para que llegara a 132? ¿Verdad? Arrancaste desde el promedio. Recuerda que este es el promedio. Desde el promedio sumaste 2,5, te dio 125,5. Entonces, el intervalo es 132, no hay cómo. Vamos por acá. Sumas otro 2,5, 130. El intervalo es 132, tampoco es. Y si sumas una tercera desviación, te sale el 132,5, que es del intervalo que te está dando. Mira, el intervalo es 117,5. Punto y coma 132,5. Solo es de sumar y restar esto, jóvenes. No se confundan, es muy simple. ¿Sí? Listo. Entonces, bueno, estaba explicando esto. Voy a ver qué han puesto en las respuestas. A ver, veamos qué dicen. Profe, ¿por qué va el 6,2? No va a ser sobre sí. No debería ser solo la raíz cuadrada de 6,2. O sea, la raíz cuadrada de 6,25 tienes que hacer, ¿no? De 6,2. Al final, la raíz cuadrada de 6,25, medio difícil sacar si es decimal. Por eso la transformo a fracción y se hace más fácil. ¿Cómo deduce qué es la A? Ya te expliqué, Justin, porque es los intervalos de confianza que debes aprenderte. Es la conversión a decimal a fracción. Pone Carlos, correcto. Ok, entendí. Gracias, profe. ¿Qué más ponen por aquí? ¿Por qué el porcentaje del 99,7 son tres veces que la suma de la desviación? Eso así dimos en teoría, hijita. Eso es la tabla. Tienes que aprenderte. Fíjate, bueno, eso ya está. Entonces la desviación estándar. Entonces desviación es lo mismo. Entonces varianza es lo mismo. No, pues flaco. Nunca la varianza es lo mismo que la desviación estándar. Nunca, nunca. O sea, el uno es hombre, el otro es mujer. Nunca. ¿Qué más, profe? Por aquí, profe. A ver, profe, cuando nos piden porcentaje, que está multiplicando la desviación del porcentaje ya que nos dan el ejercicio. No entiendo la pregunta. Y entonces la desviación estándar es la raíz de la variación, correcto. La desviación es la raíz, ya muy bien, ya valía en esta prueba, ok. Bueno, vuelve a ver el video, no es difícil. La desviación estándar es la raíz cuadrada, ya, gracias. Dicen, no importa que al otro lado sea o solo tenga un valor. ¿Cómo al otro lado solo tenga un valor? O sea, es que el otro lado sería si tú le restas. Por ejemplo, el otro lado no simplemente es si tú estás acá. Para sacar los otros intervalos debes restar un intervalo, debes restar una variación, restar otra variación y restar otra variación. Al final, si restas 125 menos 3 variaciones estándar, te va a dar el 117,5, que es el intervalo. Porque solo hago con uno para no hacer todo, pues, o sea, solo hago con uno para que ustedes saquen la respuesta rápido, porque si hacen todo el intervalo, ahí se van a demorar más. O sea, si ustedes ya determinan que es con los tres desviaciones del límite superior, ya te una deducen la respuesta, ¿se entiende? Entonces, bueno, no es difícil esto, ¿no? Los que no estén entendiendo, repitan el video y vayan viendo. Solo es de aprenderse los intervalos. Si es 68,8, sumas una desviación y restas una desviación y sacas un número. Ese es el intervalo con el 68% de confianza. En cambio, dice, profe, aún así me pueden explicar sobre la desviación y la varianza. Bueno, tienes que ver el video de ayer. Si no encuentras tú la diferencia entre la desviación, o sea, estos son términos. Estos son términos estadísticos que vimos el día de ayer. La desviación estándar, la fórmula de desviación estándar. Bueno, empecemos con la varianza, porque la varianza es la primera. Rayos, se borró todito. Ya no. Bueno, vamos al siguiente. Bueno, para el joven que me estaba pidiendo, la varianza es esa g pero al cuadrado. Y la desviación estándar simplemente es la g. Entonces, siempre que tú veas varianza es g. Por ejemplo, si tú tienes una varianza, por ejemplo, de 25 y te piden la desviación estándar. La desviación estándar, que es lo que tienes que hacer, flaco. Simplemente a la varianza, que es g al cuadrado es igual a 25, tú le sacas la raíz cuadrada. Si le sacas la raíz cuadrada, te queda g es igual a 5. Y esta es la desviación estándar. ¿Ves la diferencia entre la una y la otra? No son lo mismo. La varianza es como que está al cuadrado. Y la desviación estándar es como que le quitaste el cuadrado, o sea, le sacaste la raíz cuadrada. Es por ese motivo que yo saqué la raíz cuadrada. ¿Listo? Entonces, bueno, espero que con esto ya les haya quedado entendido.
Sí, Morán, pero resumen. Ya, ahí está, bueno, ya les expliqué. Listo, vamos a otro ejercicio más. Sí, tengo unos 4 o 5 más y antes de mandarles la consultita. A ver, vamos ahora ya con ejercicios de estadística que salió en el último examen, ¿no? Lo máximo que yo pude encontrar por ahí, ¿sí? De lo que se me perdió en mis archivos. Entonces, aquí tengo uno. A ver, veamos cómo analizan este diagrama de pastel. Analicen, vean los números. Al final, esto solo es ver números. Ver si es mayor, menor, igual, mayor, igual. Y vean cuál de las respuestas coincide, ¿sí? A ver, veamos si lo pueden analizar. Lean bien y me dicen una respuesta correcta. Ya, miren, este es un ejercicio estadístico que es un diagrama de pastel que lo único que tenían que ir haciendo es comparando las sumas y las restas que les van sacando los valores. A ver, entonces vamos analizando, ¿no? Dice, verán, en una encuesta realizada en un grupo de personas sobre la preferencia de redes sociales se mantuvo la información que se muestra en el diagrama de pastel. En este gráfico no se conoce el dato de la red social 5. Entonces, la red social 5 dice que el dato es A, ¿ya? Entonces dice, ¿qué afirmación es correcta? Dice, si 8 es menor o igual que A y es menor o igual que 21, entonces la unión de frecuencias de la... Entonces tenemos que ir haciendo las sumas, ¿no? La unión de frecuencias de la red social 1, 3 y 5. Entonces, ¿cuánto es la red social 1? La red social 1 es 8. Más la red social 3, dice. ¿Cuánto es la red social 3? Es 10. Entonces, 8 más 10. ¿Y cuánto es la red social 5? La red social 5 es la A. Entonces, para ver esto, tenemos que tener en cuenta el mínimo valor de A, que el mínimo valor de A es 8. Sí, siempre hagan con el mínimo. Dice, es mayor que la unión de frecuencias de la red social 2 y 4. Entonces, ¿cuál es la red social 2? A ver, si aquí sumamos, esto es 8 más 8 es 16, más 10 es 26. Ahora, la red social 2, ¿cuál es la red social 2? Es 23. Y esto más la red social 4. ¿Cuál es la red social 4? 21. Entonces, 23 más 21, eso es 44.
Entonces, esto no es mayor que esto, por lo tanto, la A no puede ser. ¿Se dan cuenta? Solo es ir sumando, nada más, ¿no? Ahora dice, si A es mayor que 23, entonces la red social 2 es la más utilizada. A ver, veamos, ¿cuál es la red social 2? Esta es la más utilizada por ahora. Pero dice, si A es mayor que 23, la red social A es la más utilizada. No, pues no puede ser. ¿Por qué? Porque si A es mayor que 23, A puede ser 24. Y si A es 24, esta pasaría a ser la más utilizada. Sí, verán que no es mayor igual, es mayor que 23. Por lo tanto, tampoco es la C. Vamos por la B. Dice, si A es 8 menor, entonces otra vez, tomamos el valor más pequeño, ¿no? Dice, entonces la unión de frecuencias de la red social 1, 4 y 5. A ver, vamos a hacer red social 1. ¿Cuántos son en la red social 1? Son 8. Más la red social 4. ¿Cuántos son en la red social 4? Son 21. Y esto más la red social 5. ¿Cuál es la red social 5? La red social 5 es la A, pero le vamos a tomar el mínimo valor. ¿Cuál es el mínimo valor? 8. ¿No es cierto? Entonces, de aquí lo que tienen que hacer es simplemente la suma. Bueno, este es 21, ¿no? Está feo. Otra vez se borró. Bueno, no hay problema. A ver, otra vez repitamos esta parte, ¿no? R1 más R4 más R5. Entonces, R1, ¿cuánto era? 8. R4, ¿cuánto era? 21. Y R5 era el valor de 8. ¿Sí? Entonces, 8 más 8, 16, más 21 es 37. Ya. Dice, es mayor que la unión de frecuencias de la red 2 y 3. Entonces, la red 2, ¿cuánto es la red 2? 23. Más la red 3, que la red 3 es 10. Entonces, esto es 23 más 10, 33. Entonces, 37 sí es mayor que 33. Por lo tanto, la respuesta correcta es la B. ¿Sí? Y la D no puede ser porque dice si A es menor que 8, entonces la red social 1 es la menos utilizada. No, porque si A es menor que 8, entonces A puede valer 7. Entonces si vale 7, A vendría a ser la red menor utilizada. ¿Listo? Ya, entonces eso sería simplemente la respuesta B. Más claro, estos diagramas son, bueno, esto es estadística, ¿no? Ojo. Entra en la parte de estadística, ¿por qué? Porque en la parte de estadística entra esta cuestión de diagramas de pastel, que es la consulta que ustedes van a hacer, que ya les voy a poner a continuación. Entonces deben siempre buscar cómo funciona esto, ¿no? Listo, entonces miren, muy fácil, ¿no? Ahora ustedes se preguntarán, ¿por qué tomó el mínimo valor? Porque sí, porque si ustedes toman el mínimo valor que toma la variable, ahí se van a dar cuenta. ¿Ya? Ya, si algunos hicieron solo con la gráfica, está bien. Sí, si hicieron solo con la gráfica, sí, tienen, esta es lo mismo, ¿no? Pero tienen que darse cuenta el valor de A, ¿sí? Que puede variar en la gráfica del pastel, ¿ya? Listo. Entonces, vamos al siguiente ejercicio. A ver, veamos cómo resuelven ese ejercicio. Tienen un minuto y veo sus respuestas en el chat. Tengo una pregunta, ¿cómo sé cuál es el mínimo valor de A? Aquí pues ves en el intervalo, flaco. Si A dice que está entre 8 y 21, ¿cuál es más pequeño? ¿El 8 o el 21? El 8, entonces por eso este es el mínimo valor. Si ves por acá lo mismo, si el A está entre 8 y 21, ¿cuál es el mínimo valor? El 8, pues. ¿Se entiende? El máximo valor de A sería el 21. Ya, bueno, vamos al siguiente. Ya, ahí está el otro ejercicio. Resuelvan, tienen un minutito.
Listo, muy bien. Veo que la mayoría me pone la C. Dice, la gerente de una empresa automotriz se le presenta un informe mensual en el que se detallan los servicios en que más rentabilidad generado durante el año. ¿Sí? Entonces, miren, acá ya les da la desviación estándar, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, la desviación tienen por acá. ¿Sí? Y dice, si el gerente decide fortalecer el servicio con mayor variabilidad, entonces, el servicio que tiene mayor variabilidad es el que tiene la desviación estándar más grande. ¿Por qué? Porque recuerden, la desviación estándar lo que medía es qué tanto varían los datos de acuerdo al promedio. Entonces, recuerden, si el promedio, si la desviación estándar es chiquita, quiere decir que los datos están bien pegados, que no varían mucho, ¿sí? En cambio, si la desviación estándar es un valor muy grande, quiere decir que los datos están muy alejados entre sí. Eso deben acordarse de memoria y aprender, ¿no es cierto? Por lo tanto, si dice, ¿cuál es el servicio que se deberá seleccionar? Es decir, el que tiene mayor variabilidad. Y el que tiene mayor variabilidad, así me cambio esto. Y el servicio que tiene mayor variabilidad es el que tiene la desviación estándar más grande. Entonces, la desviación estándar más grande, ¿dónde está? Está justo en el que ustedes me están dando, que es el 3. Esta es la desviación estándar más grande, por lo tanto, la respuesta correcta es la C. Muy bien, jóvenes. Correcta la respuesta que me han puesto, ¿no es cierto? Vamos al siguiente ejercicio. Ya, resuelvan, tienen un minutito. Ya, muy bien, vamos resolviendo este ejercicio más ese por ecuaciones, ¿no? Entonces, a ver, lo primero que deben ustedes calcular son la sumatoria de las casas, ¿verdad? Dice, en la ciudad de Villarrica, de 100 casas, entonces, para la ciudad de BRX Villarrica, ¿no es cierto? El N es 100. Y el promedio dice que es 5. Entonces, con esto voy a sacar la sumatoria de todas las casas de las 100 casas. ¿Cómo es eso? A ver. Entonces, si ustedes aplican la fórmula del promedio, el promedio es la sumatoria de todas las de XY dividido para el total de elementos, ¿no es cierto? Entonces, la sumatoria de las de XY sería simplemente el promedio, que es 5, y esto multiplicado por 100, ¿no es cierto? Que es el total de casas. Entonces, la sumatoria de las de XY para la primera ciudad son de 500. Muy bien, vamos ahora a hacer lo mismo con la ciudad de Bellavista. Entonces, la ciudad de Bellavista, ¿cuántas casas tiene? 300. Y su promedio es de 1. Entonces, hacen lo mismo. Despejan la sumatoria. Entonces, para despejar la sumatoria,
La sumatoria de las XY sería simplemente 300 por 1. Entonces la sumatoria de las XY es igual a 300. Ahora, si les dice cuál es el promedio de habitantes por casa en ambas ciudades, entonces el promedio en ambas ciudades son la sumatoria de los XY de la ciudad BR más la sumatoria de los XY de la otra ciudad, que es Bellavista, entonces más B, que eso sería 500 más 300, ¿no es cierto? Y esto dividido para el total, que el total si le unen a las dos sería 100 más 300, entonces esto sería sobre 400. Entonces esto sería 800 dividido para 400, se va, y esto se queda 2. Entonces la respuesta correcta del ejercicio es la B de bombón, ¿sí? Son 2 por cada una de las casas que están por ahí, ¿se entiende? Vamos viendo, la mayoría me ha puesto la C, ¿por qué me ponen la C? No entiendo. Me están sacando un promedio de las dos. No, bueno, no creo que no saben hacer promedios, ¿no? A ver, miren, lo que ustedes tienen que hacer cuando son promedios es sacar la sumatoria, ¿sí? Tienen que sacar siempre las sumatorias de todas las casas y después hacer un solo promedio con la sumatoria de todas las casas más y la sumatoria de las clases mezcladas, que son 100 y 300. Miren, este ejercicio es muy simple, no creo. Nadie me puso la B, o si hubo por ahí alguno que me puso la B. Sí, uno me puso la B. Bueno, importante, ¿no? O sea, esto es simplemente es despejar de la fórmula del promedio la sumatoria, despejar de la suma del otro promedio la sumatoria, y después suman esas sumatorias y dividen por el total de casas, que ya no son. Si son los dos pueblos, las casas son 400. Bueno, sí, ahí sí, violados de un ejercicio muy simple. Pero bueno, estos son de las pruebas anteriores, no, ojo, de las de enero. Así que mucho ojo aquí con esto. Lo único que tienen que hacer es saber cómo sacar un promedio. Entonces, a ver, para los que no entienden, verán, el n es el número total de casas, total de casas. Y el 5 es el promedio. Entonces, ¿cómo sacan un promedio? El promedio está aquí, esta es la fórmula, mira. El promedio es la sumatoria de todo esto, que esto es lo que no tienen, esa es la que deben despejar, sobre el n, sobre el número de elementos o el total de casas. Entonces, ustedes de dato tienen el X, que es el promedio, que eso vale 5, y tienen el N, que esto vale 100. Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer? Simplemente despejan la sumatoria. Esta es la que necesitan, la sumatoria. Entonces, si despejan la sumatoria, simplemente sería el promedio, que es el X raya, multiplicado por el N. ¿Ya? Y aquí está, 5 por 100, 500. Esta es la sumatoria de todas las casas que hay ahí. Ahora, acá tienen otra vez el n, el total y el promedio. Entonces hice lo mismo, sino que aquí despejé, porque este es el n y este es el promedio. Entonces sale la sumatoria 300. Ahora, el punto es que ustedes se den cuenta que el promedio es la suma de todos los datos, que es lo que ustedes calcularon de cada uno de los valores, ¿sí? Entonces esa suma de cada uno de los valores es, para las primeras casas la sumatoria fue 500. Para los de la ciudad Bellavista, la sumatoria fue de 300. Si ustedes quieren sacar un promedio mezclado de las dos ciudades, lo que tienen que hacer es la sumatoria de la primera ciudad más la sumatoria de la segunda ciudad, que son 500 más 300. Eso dividido para el total de casas que hay en las dos ciudades. ¿Cuál es el total de casas que hay en las dos ciudades? En la primera ciudad dice que hay 100. Y en la segunda ciudad hay 300. Entonces 100 más 300, el total ahora es 400. ¿Listo? Y con eso hacen el despeje y ahí está la respuesta correcta. Miren, un ejercicio simplemente de manejar porcentajes. El promedio no se multiplica por FI, no, porque esto estos no son datos agrupados, sí, son datos no agrupados, ¿sí? No metas el FI si en ningún momento te dice FI. Profe, repite el procedimiento, ya les puse, compañeros, es como que... No hay FI, no, ese, no te confundas ahí, señor Rolando. Es el promedio común, ¿sí? Estos son datos no agrupados. Datos no agrupados. Ya, entonces no se confundan por ahí. Sí, si son datos agrupados, el promedio simplemente era la sumatoria de los XY
sobre el n, ¿sí? Entonces ahí no se confundirán. Si fueran agrupados, les diría, la frecuencia de cada casa es tanto, ¿no? Como no me dan frecuencia, no es esa fórmula, ¿ya? Dice, sí, ya me fijé, sí, bueno, dice, ¿de dónde se fue el FI? El FI no es porque es datos no agrupados, ¿sí? Entonces es importante eso, ¿no? Ya, vamos por acá, ¿qué más han puesto? Dice, sí, ahí se utiliza la frecuencia. La frecuencia se refiere a la cantidad de veces que se repite. Bueno, o sea, no, la frecuencia en pocas palabras es, no, ahí no hay frecuencia, ahí solo hay sumatoria. Sí, no se confundan. Ya, muy bien, ahí está ese ejercicio, ¿no? Anotaránle bien, verán, pues este ejercicio para mí era de los fáciles, de los que no iban a tener problemas y sí tuvieron problema. Listo, muy bien. Entonces, rapidito, por si acaso ahí lo que muchos han de haber hecho es sumar los dos promedios, ¿no? No, eso no pueden hacer, ¿no? Ojo, eso es imposible. Si sumaron el promedio de 5 más 1, 6 y eso dividieron para 2, imposible. ¿Sí? Eso tienen que hacer para sacar las sumatorias, tienen que hacer despejar las sumatorias de cada uno de los promedios. Son ejercicios simplemente de promedios, ¿no? No es nada más, es promedio. Ya muy bien, vamos al siguiente ejercicio. Sí, bueno, ya no nos queda mucho tiempo, déjenme ver qué ejercicio toca. No pensé que nos íbamos a demorar mucho en este. Ah, ya, justo les toca hacer a ustedes la consultita. Ya, muy bien, a ver, vamos al siguiente. Miren, relación de las medidas de tendencia central con su fórmula. Entonces, háganle una captura. Aquí, lógicamente, vamos a ponerle opción A, opción B. No, no son opciones, no son para que una. Listo, entonces aquí está la consulta para el día. Bueno, para que lo hagan ustedes, ¿no? Eso no es deber, ya saben, aquí no hay cómo mandar deber, eso ya depende mucho de ustedes. Listo, miren, este fue un ejercicio que tomaron en última prueba, donde les decían, relacione la medida de tendencia central con su nombre. Entonces, miren, por ahí dice media ponderada, media aritmética, media geométrica y por última media armónica. Ustedes, su tarea es ir a consultar las fórmulas de cada una de esas para ver con cuál es de la derecha. ¿Se entiende? Entonces, háganle una captura al ejercicio y ahí tienen una tarea. Solo vayan a ver la fórmula, no tienen que resolver, no les van a pedir resolver porque esto es muy largo. Simplemente lo que quiero es que ustedes se aprendan la fórmula. ¿Listo? Entonces, listo, rapidito. Tienen que ustedes ahorita hacer esa consultita que está ahí. ¿Listo? Entonces, tienen un minutito, hagan la captura y una vez tengan hecha la captura, ahí les queda pendiente ese ejercicio. ¿Ya? Y otra consultita más les voy a mandar y con eso terminaríamos. Como les dije, ejercicios con estas fórmulas no tomaron, solo tomaron lo que ven ahí. O sea, en la última prueba, en la de enero, les ponían este ejercicio tal cual, ¿sí? Entonces ahí está, consulten ustedes. Bueno, la una ya saben, ¿no? Por ejemplo, la media aritmética, bueno, aquí están los números también al revés, ¿no? Aquí sería 1, 2, 3 y 4. Listo. Entonces, la única que ustedes ya saben es la número 2, que es la media aritmética con la D. ¿Se entiende? Entonces, importante, ¿no? Si ya lo saben ustedes, muy bien. Si no lo saben, vayan a consultar. Sí, el punto es que ustedes sepan. ¿Ya? Muy bien, entonces ahora sí, vamos al siguiente consultita que tendrían para la clase que viene. Ya, entonces, ¿cuál es la siguiente consulta? Me van a consultar, sí, el diagrama de cajas, que es el histograma, que es el diagrama de sectores y el pictograma. Lo importante es que no vayan a ver, o sea, consulten, pongan diagrama de cajas, de qué consiste y vean los ejemplos, o sea, cómo les ponen los diagramas de cajas en los ejemplos. Entonces, grábense eso, ¿no? Vayan a ver qué es el histograma y vean el histograma en las gráficas como son, ¿sí? Vayan a ver un diagrama de sectores. Y vayan a ver también un pictograma que es, ¿sí? Entonces, eso es importante. ¿Por qué? Porque Lenes también les puso un ejercicio
en el cual, ¿sí? Ustedes deberían simplemente tener que unir los tipos de diagramas con el tipo de gráfica que les iban a dar. Esa fue otra pregunta. ¿Se entiende? Entonces, lamentablemente esa pregunta no la encontré. Tenía como unas 3, 4 más de las últimas que tomaron de esta parte de estadística. Pero como les dije, tuve ese problema con mi ordenador, entonces ahí se perdió. Entonces, por eso les mando a consultar. Consultarán diagrama de cajas, histograma, diagrama de sectores y pictograma. Listo. Entonces, eso ha sido todo por el día de hoy, jóvenes. Les agradezco la atención. Espero que hayan entendido. Ya veo que algunos no entendieron mismo esto de los intervalos de confianza. Les aconsejaría que vayan y repitan el video porque ahí les expliqué desde el principio si llegaron atrasados o tuvieron cualquier problema. Vayan y despacio, despacio, vean cómo pongo los intervalos, vean de dónde salen esos porcentajes. Son porcentajes que tienen que aprenderse. ¿Ya? Les agradezco la atención, que tengan muy buen fin de semana, que mañana les vaya bien en sus clases. Recuerden, mañana yo estoy pronosticado que debe dar clases en el horario, pero no voy a estar porque ya les dije que tengo esta cuestión del ordenador que voy a ir a dejar en este momento para que me ayuden a recuperar unos archivitos. ¿Listo? Les agradezco la atención, pueden retirarse, no se olvidarán de hacer estas consultas, de ver bien las fórmulas, ¿sí? Y con esto sería todo por el día de hoy. De aquí conmigo estaríamos viéndonos la próxima semana, ¿sí? Ya la próxima semana voy a solo programar pruebas, pruebas y pruebas, nada más. Ya clases en matemáticas, hay que esperar lógicamente esta cuestión del temario oficial. Una vez tengamos ya el temario oficial, si alguna cosa falta, se le dará en la carrera, ¿sí? Si no falta nada, entonces ahí ya simplemente seríamos practicando y practicando más los demás ejercicios, ¿sí? A pesar de que ya más o menos tenemos en cuenta que es exactamente los mismos temas de la prueba de ser bachiller de enero 2020, ¿sí? Entonces, estén atentos, la preparación va bien, todos los profesores están dando lo mismo que se tomó en la anterior clase y un poquito más, ¿no? Ojo, yo siempre no les preparo solo con lo, si ustedes se dan cuenta, a veces se aburren de las clases que yo les doy porque yo les preparo con un poquito más. O sea, si ya les tomaron en la otra funciones de trigonométrica, seno y coseno, en esta les han de tomar cotangente, secante, lo que les he dado, ¿no? En estadística también ya les tomaron esto de los histogramas, entonces ahora les van a poner ya diagramas a que utilicen, las fórmulas también a que utilicen de la media ponderada, la media geométrica. Así que vayan a consultar, vean cómo funciona, vean dónde se aplica. Sí, ojo, siempre tienen que tratar de hacer esto, ¿no? Profe, darán refuerzos. Mira, ahorita ya refuerzos es exactamente en pruebas. O sea, si tú quieres reforzar algún ejercicio de porcentajes, ahí en la prueba vas a ver y vas a acordarte, ¿sí? Ahorita ya refuerzo es netamente pruebas, ¿sí? Entonces ahí como ya voy a mezclar todos los temas en las pruebas, entonces ahí ya te vas reforzando en todo. O sea, ese es el punto, ¿no? Voy a poner ejercicios de combinación que veo que dice que tienen problemas, de porcentajes, de regla de tres, de proporciones, de funciones trigonométricas, de estadística, de todo lo que hemos visto, de cónicas, de elipse, de hipérbola, ya solo en ejercicios. Entonces lo que ustedes les recomendaría otra tarea antes de empezar la siguiente semana la preparación, cojan sus cuadernos. Y hagan ustedes mismos un formulario, ¿sí? Ustedes mismos con sus manos cojan una hoja y comiencen en esta parte de aquí, ¿no es cierto? A hacer una hoja, ¿no es cierto? Ponen ahí, por ejemplo, los diagramas, ponen ahí, por ejemplo, vértice de una función cuadrática, ponen la ecuación de la hipérbola, la ecuación de la parábola, la ecuación, y así. Es la única forma de que ustedes se aprendan las fórmulas. Entonces, este fin de semana, hagan su propio formulario, tanto de, recuerden, física también voy a poner, ¿no? Voy a hacer una clase de prueba de cinemática, prueba de movimiento, bueno, cinemática son todos los movimientos, ¿no? Otra prueba de trabajo, otra prueba de energía, otra prueba de momento, de dinámica, de estática. Entonces ahí ya están reforzando, ¿sí? ¿Para qué? Listo. Entonces eso sería todo, ¿sí? Les agradezco la atención. Nos vemos la próxima semana. Cuídense mucho. Que les vaya muy bien, jóvenes. Ya saben, si la clase les entendieron, les gustó, pónganle un like. Si no les gustó, pueden ponerle también un dislike para saber que algo hay que mejorar. Siempre se puede mejorar. Listo. Les agradezco la atención. Cuídense mucho. Hasta luego. Suerte con sus otras clases. Que aprendan mucho.